A falta de 2 meses para que dé a luz a su primera hija, Melisa Jiménez ha reaparecido radiante ante los medios. La periodista se encuentra en la recta final de su embarazo, que afronta con muchísima ilusión, al igual que el futuro papá, el jugador del Barcelona, Marc Bartra. Me encuentro muy bien, la verdad es que sí, lo estoy llevando con alegría, los altibajos del embarazo, que es lo normal, pero al fin y al cabo luego te sientas, respiras y dices, pero sí, es lo más bonito que puede haber, así que por muy mal que algún día me encuentre, luego pienso, no pasa nada. Ambos están barajando varios nombres, aunque por el momento no se han decidido hasta que tengan a la pequeña en brazos, el próximo mes de agosto. Sí, no, tenemos algunos en mente, pero prefiero, ¿sabes?, decir a cuando nazca, decir, es ella y se llama así y presentarla. La reportera de MotoGP ha confesado que aunque la maternidad le hace muchísima ilusión, echa de menos su trabajo. Siento muchísima nostalgia porque además este año está el Mundial que arde. Vuelve a estar Jorge Lorenzo, vuelve a estar Valentino Rossi, Márquez sigue estando allí, hay otros pilotos que se mueren de ganas de estar ahí delante y de verdad que lo veo desde casa y pienso, Nico, quiero estar ahí contigo. Pero bueno, me gusta y ahora tiene que ser así, o sea, verlo desde casa y ya está. Melisa Jiménez y Marc Bartra llevan juntos 10 meses, una relación que desde el primer momento ha ido viento en popa. Tanto como que se convertirán en padres próximamente. Eso sí, aunque no descartan con el tiempo darle un hermanito a la pequeña, la boda aún tendrá que esperar. Bueno, me preguntan eso. Yo ahora, mira, tengo 5 bodas este verano. Sí, mi hermana se casa este invierno, así que dejo las bodas para que se casen los demás, para disfrutarlas nosotros y luego ya se verá. Yo creo que es algo que surge también, ¿no? Sí que es cierto que cualquier mujer se plantea el día de mañana casarse, pero es algo que ahora mismo tampoco entra en mis planes. Ahora la niña es lo primero. La presentadora dará a luz en Barcelona, pero no ha sido la única que ha decidido aumentar la familia. Su hermana, que contraerá matrimonio este invierno, también espera a su primer hijo. 2 compañeros de juegos que seguro estarán muy unidos y compenetrados, al igual que sus madres.